Señor, abre mis labios. Vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entremos en su presencia con aclamaciones. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Señor, como quisiera en cada aurora aprisionar el día y ser tu primavera en gracia y alegría y crecer en tu amor todavía. En cada madrugada abrir mi pobre casa, abrir la puerta, el alma enamorada, el corazón alerta, y conmigo tu mano siempre abierta. Ya despierta la vida con su canción de ruidos inhumanos, y tu amor me conmina a levantar mis manos acariciarte en todos mis hermanos. Hoy elevo mi canto con toda la ternura de mi boca a ti, tres veces santo, a ti que eres mi roca y en quien mi vida toda desemboca. Por la mañana, pasamos de tu misericordia, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los hombres, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre, tú eres. En tu presencia, solo ayer que pasó una vigilia nocturna, los cielos año por año, como hierba que se renueva, que prevalece y se renueva por la mañana y por la tarde la siega y se seca, como nos ha consumido todo.
Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada, y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva 70 años, y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasa la prisa y vuela. ¿Quién conoce la reverencia de tu vida? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelve, Señor, hasta pronto, en compasión de tus siervos. Por la mañana saciamos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Haga a nosotros la bondad del Señor, y haga prosperar las obras de nuestras manos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De tu misericordia, Señor. Llegue la alabanza del Señor. Señor, porque es bueno,
Recordad que Dios ha querido probarnos como nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, como les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones, así el Señor nos hiere a nosotros los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. La salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les
a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. La entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros, rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios Padre tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que con tu ayuda trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos.
Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos, por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Tierra,
y el rostro de las cosas que alegre en tu presencia, si la veas se alma, y vuelve una palabra, tú pronuncias el mal como sentencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Como siempre a esta hora, celebramos la Eucaristía, los sacerdotes que desarrollamos nuestro ministerio en esta basílica, por eso hay varias intenciones de la Santa Misa. En esta Santa Misa pedimos por María del Carmen Sánchez, por Roberto Murillo Martínez y familiares, en acción de gracias por los favores recibidos a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. También pedimos en la Eucaristía, por nuestra patria, continuamos pidiendo por nuestra patria, para que México siga siendo esa nación de la Virgen Santísima, como decimos en el canto, es de María la nación. Pedimos por todas las necesidades especiales de nuestro pueblo mexicano, necesidades materiales, pero sobre todo necesidades espirituales, por la conservación y aumento de la fe, pedimos por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, y no olvidamos a todos nuestros hermanos enfermos, particularmente aquellos que están más delicados en los hospitales o en sus casas, que la Santísima Virgen María de Guadalupe, como salvación y como salud del pueblo mexicano, se haga presente en medio de todos nosotros. Nos preparamos a la celebración reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, salvación perpetua de los que creen en ti, escucha nuestra oración por tus siervos enfermos, para quienes imploramos el auxilio de tu misericordia, a fin de que, recuperada la salud, puedan ofrecerte su acción de gracias en tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque les hacen más daño que provecho. En efecto, he sabido que cuando se reúnen en asamblea, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tiene que haber divisiones, para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud. De modo que cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que comen ustedes de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. A mí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. ¿Cuántos quieren de ti la salvación? Repiten sin cesar: ¡qué grande es Dios! Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración. Y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Sentados. La palabra de Dios en este lunes, en el Santo Evangelio, capítulo séptimo, según San Lucas, nos habla de este episodio donde se le ruega a Jesús que haga una curación. Y es curioso que el que pide el milagro no es alguien del pueblo judío, es un oficial romano. Aparte, él lo pide y no lo pide para él mismo, lo pide para un criado suyo muy querido que está a punto de morir. A esa petición es ayudada por el ruego de aquellos que venían con Jesús, judíos, y que le dicen a Jesús: «Sí, merece que le concedas ese favor, quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga».
Jesús, como siempre, con un corazón misericordioso, accede a esta petición de curar a este criado muy querido, darle la salud. Adelanta los tiempos, puesto que él mismo lo había dicho, he sido enviado a predicar el Evangelio a las ovejas de Israel. Pero se adelantan los tiempos. En el plan de Dios estaba que Israel se convirtiera y después Israel fuera el sacramento de salvación para todos los pueblos, para toda la humanidad. Se adelantan los tiempos y Jesús accede a esta petición de curar a alguien que no es del pueblo judío. Sin embargo, todavía un acto mayor de fe del oficial romano que le dice: Señor, no te molestes en ir. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Le envía a alguien a decirle. ¿Cuánta fe? Y Jesús lo va a decir. Les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Y Jesús hace el milagro. Como nosotros sí pedimos muchos milagros, muchas gracias y queremos verlas palpables. Y si tuviéramos a Jesús le diríamos: ven para que cures a mi enfermo. Sin embargo, este oficial romano con tanta fe: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Basta que tú pronuncies una sola palabra. Una fe profunda en Cristo, nos enseña este oficial romano cómo debemos de tener puesta nuestra fe. ¿Cuántos beneficios, cuántos favores pedimos, suplicamos, pero que tuviéramos esa fe? Para Dios no hay imposibles. ¿Cómo se nos figura que Dios es humano? Decimos, si le pido a Dios que cure una gripa, pues yo creo que a ver si me hace el favor. Pero si es un cáncer, quién sabe. Le pedimos a Dios y pues hay que pedirle mucho porque el cáncer es más difícil. Para Dios no hay imposibles ni hay cosas difíciles. Para Dios todo es posible. Y por eso esta fe del oficial romano nos enseña. No soy digno de que entres en mi casa. Basta que solo digas tú una sola palabra. Basta que tú lo dispongas. Tú eres el Señor, el dueño de cielo y tierra y de todos nosotros y de toda la humanidad y somos tu pueblo. Basta una sola palabra. Si tuviéramos esa fe, tanto que obtendríamos y tanto gozo y felicidad que tendríamos en nuestro corazón. ¡Qué hermosa exclamación que ha pasado a nuestra liturgia eucarística cuando se presenta la hostia ya a punto de distribuirse la comunión y decimos: este es el Cordero de Dios, es Cristo! Y nosotros decimos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ojalá que reforcemos nuestra fe en Jesús Todopoderoso, el único Señor. Y esto nos conecta con la primera lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11. Todo un fragmento que nos habla de la Eucaristía. San Pablo nos da testimonio de una tradición antigua, es decir, de algo que él recibe, no tradición como creencia, sino como un patrimonio que se transmite, patrimonio importante y que se recibe en la Iglesia. Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dijo: esto es mi cuerpo.
Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Y el mandato hermosísimo, hagan esto, celebren la Eucaristía en memoria mía. Y es lo que hace la Iglesia desde hace 2000 años. Y marca una gran diferencia, o escuchamos mucho coloquialmente que todas las religiones son iguales, así se escucha, todas las religiones son iguales, ¿no? Hay grandes, muy grandes diferencias esenciales. Es que todas se basan en la Biblia. Sí, muy bien, la Biblia, la Sagrada Escritura que ha sido transmitida por la Iglesia y de quien han todos los demás tomado la Sagrada Escritura, de la Iglesia Católica. Pero es el anuncio de Cristo, es algo hermosísimo. Pero la realización de Cristo es la Eucaristía. Nos anuncian a Cristo, pero no nos presentan a Cristo. Una enorme diferencia. La realización es la Eucaristía. La palabra nos anuncia, pero el sacramento realiza la presencia del Señor, y de eso da testimonio San Pablo desde tiempos inmemorables. Y además señala cómo se debe celebrar esa Eucaristía. Debe ser un signo de comunión de todo el pueblo de Dios. Nos debemos de unir en torno al altar, ser un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y ser un solo cuerpo en la caridad, en el amor de Dios, en ese amor que llevó a Jesús a entregar su vida, su cuerpo, su sangre, por nosotros, por nuestra salvación. Y por eso San Pablo reprueba que haya esas divisiones. La celebración de la Eucaristía debe ser la celebración de la unidad en la fe y en la caridad, en el amor. No basta que estemos unidos en un mismo lugar, hace falta que tengamos un solo corazón para ofrecer la Eucaristía, y la celebramos todo el pueblo de Dios, la presiden los obispos y los sacerdotes, los presbíteros, pero la celebra todo el pueblo de Dios. Nos reunimos para celebrar a Cristo presente en medio de nosotros, con ese sacerdocio bautismal. Y sigue diciendo San Pablo que esas divisiones no son celebrar la Eucaristía, y también dice que algunos se adelantan a comer su propia cena, no la cena del Señor. En aquel tiempo, algunos se adelantaban y comían más, y dice, hasta se embriagan, y dice, ¿acaso no tienen su propia casa para comer y beber? No hagan eso en la asamblea del Señor. ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? Es que los pobres son también parte de la asamblea eucarística, y por eso es hermosísima la misa, porque aquí puede venir la persona más millonaria, más rica, pero también tiene derecho por su bautismo el hermano más sencillo, el hermano más pobre. Jesús es para todos, es salvación para todos. Y finalmente, ¿qué es lo que hacemos en la Eucaristía? Nos lo dice al final. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, que es el cuerpo y la sangre del Señor, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Aquí es donde Jesús cumple su promesa: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, siempre, todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes. Aquí está presente Jesús.
Y qué hermoso celebrar la Eucaristía bajo la mirada de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Ella nos dijo que nos trae a Jesús, la Madre del verdadero Dios por quien se vive. Y no podía faltar en su templo del Tepeyac un altar donde la Virgen nos señala continuamente la presencia de Jesús en medio de su pueblo. Hermanos, ojalá que sepamos valorar todo lo que Dios nos da, todas las enormes gracias, la posibilidad de la Eucaristía. No siempre hay esa posibilidad. Tiempos de persecución, incluso los vivimos en México. Lugares de misión alejados, también los vivimos en México. Valoremos a Jesús presente en la Eucaristía que nos trae nuestra Madre Santísima de Guadalupe. De pie. Presentamos nuestra oración. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres, diciendo: te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, que nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada, oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los hombres, que las transformaciones que se producen en el mundo les aprovechen para el bien, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos incurables, que no pierdan la esperanza en los bienes eternos, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que celebramos esta Eucaristía, que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que durante el día que ahora empieza, sepamos buscar lo que es verdadero, justo y digno, oremos. Te rogamos, óyenos. Nos unimos a la acción de gracias a nuestra Madre Santísima Santa María de Guadalupe, con nuestros hermanos María del Carmen Sánchez y Roberto Murillo Martínez y familiares. Oremos. Te rogamos, óyenos. Acoge, Señor, nuestra oración, puesto que te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo nuestro Señor. Amen.
Oren, hermanos, para que este sacrificio, mire ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia en favor de nuestros hermanos enfermos, para que la preocupación de ahora por su enfermedad se nos convierta pronto en gozo por su salud, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la Alianza y de la Paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como Estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
testigos del amor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a estos hijos tuyos enfermos, para que aliviados por tu misericordia, vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Que todos tengamos un hermoso día bajo la mirada de nuestra Madre Santísima de Guadalupe.